Hola, hola, bienvenidos a su canal, I'm Still Me. Su canal. Hello, welcome to your channel, I'm Still Me. I'm going to try to do something that is going to be a little bit hard for me, so be patient. But this is worth it, okay? Esto vale la pena. Tengo a mi lado a una de las mejores psiquiatras que he conocido en mi vida. Como estoy bastante loca, he conocido bastantes. This is the best psiquiatra? Psychiatrist? Psiquiatra. I never know. That I have ever known in my whole life. She's really smart. She's really, she explains the things so easy so that you can understand everything. She's really patient with me. Es muy paciente conmigo. Es muy asertiva. Es, no sé cómo le hace para no llorar con las historias que le llegan. Pero estoy honrada, de verdad, de que haya venido. La conozco desde el 2007. La conozco desde hace 10 años. Y todavía no me ha dado alta. She hasn't released me. No, no, she already. But I asked her, le pedí que viniera aquí porque hay cosas que yo quería tratar que por supuesto a unas personas que se tratan a la de la, no sé, de la cuestión de dar consejería o nutrición, no saben. Y para mí sí es muy importante que haya una diferencia y ciertas preguntas que le quiero hacer que son realmente bastante comunes, bastante comunes las preguntas. What I want to do with her, is that I want to ask her something like, what is the difference between this and this? What can we do if what happens and, you know? Entonces, pues, ¿qué le pregunto primero? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo no le hablo de tú, no sé por qué, pero a las personas que yo realmente quiero y son más grandes que yo, ¿es más grande que yo? Sí, mucho más. Ah, bueno, son más grandes que yo, por más que las quiera, no les puedo hablar de tú. I don't know what happens with me, with you there is not a problem, but with me I cannot talk to them like with a lot of respect, you know, like usted, no, for me it's usted, it's not like, hey, you! No. Even though I like her a lot. Wait a minute. I'm taking a breath. Okay, so this video will be uploaded. I think it will be divided so you can watch it because, you know, chorizos no salen con esto del inglés y el español. Cuando alguien viene a su consultorio y le dice que tiene, que le acaban de dar un diagnóstico como el mío de fibromialgia, lupus, Lyme, una cuestión, una enfermedad invisible, pero que no es tan, bueno, todas las enfermedades invisibles son feas. When somebody comes to your office and they just maybe where they gave some advice to go to and see someone to talk to, if they have, they just were told that they had an invisible illness, could be fibro, could be ME, could be Lyme, could be lupus, could be POT, that's another disease that I have learning, I have been learning about, another that is called SIBRA. What is the first reaction that they have? ¿Cuál es la primera reacción que tienen al estar ahí sentados frente a ustedes? Primero hay que ver más bien en el contexto en el que están en ese momento cuando se les da el diagnóstico. ¿Cómo está la situación en general? Generalmente cuando se da un diagnóstico de este tipo hay un antecedente de algún problema articular, algún problema reumatológico, algún problema hormonal. She says that we need first to know like the context of what is the patient going on, what is going on with the patient, either if they have a, like an
previous diseases, like something that was bothering them before, and maybe rheumatism or something like that, and that she needs to know that first. Otros de los factores son los emocionales, ¿no? Son muy importantes los factores emocionales. Hablen de más fuerte porque no lo hay. Los factores emocionales en estas enfermedades tienen mucho peso, influyen bastante. Es generalmente muy asociado el problema de fibromialgia, ansiedad, depresión o incluso una depresión crónica, muchos años. Yeah, she says that sometimes it is like hard to divide because they are really common, some symptoms in some diseases, and we know that there are thousands of symptoms that are the same for a fibro, or maybe it could be depression, or maybe it could be also she needs like to separate all these things because emotionally she does not have an idea of what is going on with the patient because it is the first visit. Así es. Y generalmente son no tan separadas. Generalmente en un solo paciente puedes encontrar ansiedad, depresión y después el diagnóstico reumatológico, inmunológico, de fibromialgia. She says that in general. I always have problems with the words. That, what did you say? I forgot. Sorry, cognitive problems. Yes. El problema es que es algo muy muy generalizado. No puedes diagnosticar solamente fibromialgia y decir tienes solo fibromialgia porque siempre está asociado generalmente a ansiedad o a depresión, o a trastornos de pánico, o trastornos de ansiedad. Y a lo que me refiero es que siempre hay un antecedente, pero en el momento en el que te dan el diagnóstico, generalmente es una combinación de todos los síntomas. Okay. What she says is that it is not like in the first visit to see her, maybe she or he have been like in another round with another doctors because there are like previous records of depression, anxiety, maybe pain, a lot of sadness, and panic attacks, anxiety problems, and well, it is not, I'm saying that, it is not easy to go to the psiquiatra. No es fácil ir con el psiquiatra, aunque realmente si tienes este tipo de enfermedades lo necesitas. ¿Por qué lo necesitas? Porque necesitas cierto tipo de medicamento por la ansiedad, por los ataques de pánico, por la depresión, por cosas que no te dan los reumatólogos o los médicos internistas. Entonces, ella tiene que considerar primero todas esas cosas, pero sí, en mi caso, sí fue necesario verla porque es una enfermedad, como dice, la comorbilidad es cuando están dos. Oiga, yo tampoco estoy en inglés, o sea, hablo como niña de 13 años. La comorbilidad es cuando están dos enfermedades juntas, o sea, si tienes dos o tres o más enfermedades juntas, existe, digamos, una combinación de una con otra. So what she's saying is also that you just not, por lo generally, or I don't know, maybe I am usually, thank you, it is not just one disease. Sometimes we know that there is like a combination of another diseases. That's what you were saying, right? Yes. Algo importante es que con nosotros es con el último especialista con quien llegan. Empiezan a buscar a un médico que le quite el dolor, después empiezan con el internista, después los mandan al reumatólogo, después los mandan al neurólogo, y al final les dicen que vayan con un psiquiatra. No, sí, es todo un paseo. Entonces, generalmente, sí llegan con una perspectiva muy
poco favorable de decir, bueno, ya recorrí tantos médicos, realmente, ¿a qué voy con el psiquiatra? Que estoy muy mal, como para ir con el psiquiatra. It's quite overripe. You know that. We go to see like the orthopedista, then we go and see a neurologo, and then we go and see a gynecologo, and then we go and see something that handles the tiroides, and then we are just keeping around, and the last person that we go to see is someone like her. And I say, why? Because we are so tired, honestly. We're so tired of saying the same thing. And they don't give us neither a cure or a treatment. Sí, y generalmente es lo que vas a tratar, o sea, ese cansancio y esa, pues sí, es como una sensación de pesimismo, de que nada va a estar bien y todo el tiempo te están diciendo lo mismo y no mejoras y no mejoras. Entonces ya no nada más es la enfermedad, es también todo lo que estás acarreando desde el momento en que empezaste el peregrinaje con los médicos. So what she's saying is that it is not the best, like they go to in the best mood when they go with her, and it is normal because they are like tired of being or asking questions or do not have any kind of answers, and it is important to go and just like release that feeling of being like completely like harmless, no, that you are totally like lost, and nobody can tell you where to go, what to do, and maybe that is the field that she is working on. So worry, yes. So there is a disappointment feeling when they arrive with you. La situación es que no es tan fácil darle una solución a todo esto. Entonces es una situación frustrante para el paciente y para uno como profesionista no poder decir todo está bien y todo va a estar bien mañana. Que es una situación que no tiene solución a corto plazo. She said that it is really frustrating. The patient is frustrated because it is not a short time solution to it is not going to be solved in one day, one month, one year. We don't want to listen that it's going to be chronic. We don't like to listen that it's going to be maybe degenerative, that is going to get worse and worse and worse with the time. And she also said that even now, still, there are doctors that do not believe in fibromyalgia. And that sometimes they confuse that with depression. And that is really dangerous for the patient. And I don't want to even start talking about the ME, because as I said in the last video, that the doctor was telling me, la doctora me estaba diciendo, si vieron el video pasado, si no lo vieron, pues véanlo, que pues eso se curaba con un ejercicio, una actitud positiva, haciendo algo que entretuviera, chalala, chalala, chalala. And that is not true. Ya eso no es verdad. No, realmente no sabemos cuál es el origen. Si no sabemos cuál es el origen real, porque no tenemos una causa, no podemos tener una solución real. She says that if we do not have like a precise cause, they cannot have like a precise solution. And since this disease, you need to just be erasing all the other illness, like maybe she has cancer, maybe she has something in the brain, maybe she has
And it is really hard to diagnose. And not that, not only that fibromyalgia. I don't even want to start to about the ME, the Lyme, the zebra, the POTS. Did you know that there's something called POTS? No. Es algo que se llama se afecta muchísimo el corazón, pero es una cuestión postural. Me lo explicó una chica en Instagram. De la postura se les empieza a acelerar el corazón. The POTS, she had no idea that this existed over there. I just learned it. Hay una estimulación del nervio vago. El nervio vago es el décimo par craneal, que tiene influencia en todo el cuerpo, y si hay una estimulación incorrecta en cierta área, entonces tienes diferentes síntomas, y el corazón es una de ellas. ¿Y coffee and donuts? No, bueno, sí. Una vez vi una película de Lindia María cuando fue a Estados Unidos. No. ¿Qué, Mr. Pancho? No. Lo primero que aprendí a decir fue coffee and donuts. Porque llegaba y no sabía qué pedir en el restaurante. Ah, ya te entendí, ya, no. Sí, como que, y entonces llegaba y no. ya por fin llegó la India María. Ella llegó así bien animada y, ay, I want coffee and donuts, le dijeron. Entonces así, bueno, ¿de qué tipo de dona? No. Así soy yo. She's talking about medical things that I have no idea what to say. I mean, she's saying like, there is something coming out of this, ¿verdad? Bueno, cierta estimulación en el corazón por la postura puede darse. Mm-hmm. Sí. She understood perfectly what the pot of POTS is. Because with you, my friends of over there, Brincando el Charco, or over there, upstairs, I learned a lot about the zebras and the POTS, Lyme, lupus, that are totally different. But they have like a lot of symptoms that they are just equal. Similarities. But let's talk about the ME. Do you know that in the United Kingdom and the European Union, ¿sabía usted que en el Reino Unido y la Unión Europea ya están queriendo, por favor, se están levantando diciendo nuestra lucha se quiten el / CFS? Porque por lo general ponen ME / CFS para que la gente tenga como que, es el síndrome de cansancio crónico. Ya no quieren eso, porque dicen, es que no es un síndrome. Sí, es como devaluador porque le quita importancia realmente a lo que es. She said that yes, obviously, because it takes like the really meaning of the disease. I mean, has nothing to do. Maybe the fatigue, the chronic fatigue, is a symptom, but it is not a disease. And there was a doctor that it was in a documentary. El documental se llama, ahorita me acuerdo. El doctor del documental estaba diciendo que se sentía tan mal de él haber participado en el foro donde le pusieron síndrome de fatiga crónica. The doctor in this documentary that I promise you that I will remember. The Forgotten Plague, said that he was feeling really guilty because he was in that photo where there were lots of doctors and he participated just saying the name. He agreed. And he says in the documentary that he feels so guilty because nobody wants to do anything, and not even here, they have no idea what that does mean. When they ask me, cuando me preguntan en el aeropuerto que tengo, yo digo encefalomielitis miálgica y se me quedan viendo como que, ¿pero se tendrá lepra o algo por el estilo, verdad? O sea, quién sabe, porque si digo fibromialgia, no van a hacer caso, because if I say fibromyalgia, they are not just going to listen. So I rather prefiero que no sepan qué significa el encefalomielitis miálgica.
What's the main difference between these two?